Durante más de 10 años, Kimberly, Familia y Tecnoquímicas manipularon el precio de los pañales desechables para bebé. Tras el informe motivado del superintendente delegado, la entidad decidió sancionar con una suma superior a los 208.900 millones de pesos a estas compañías. La superintendencia archivó la investigación a favor de Tecnosur. También se decidió archivar la investigación a favor de Drypers. Esta actividad, según la superintendencia, fue liderada, promovida y patrocinada desde los más altos directivos de las compañías. Por eso fueron sancionados Francisco José Barbieri, Ospina, presidente de Tecnoquímicas, Darío Rey Mora, gerente general de Familia, y Felipe José Alvira Escobar, gerente general de Kimberly en Colombia. Defraudaron la confianza de los colombianos y de la economía social de mercado al haber fijado artificialmente los precios de los pañales desechables, los precios de los pañales desechables para bebé en el mercado colombiano por más de una década, 2001-2012. Según la OCDE, los carteles empresariales generan sobreprecios entre un 15 y un 60% en sus productos. Esta investigación se inició a finales de 2013. Kimberly fue la primera empresa delatora y Familia segunda empresa delatora. A partir de la notificación, las empresas sancionadas cuentan con 10 días para presentar el recurso de reposición. Este es el segundo caso después del azúcar, donde la superintendencia impone la máxima sanción.